Por el PIT-CNT de 24 horas, donde van a haber menos movimiento porque hay paro de transporte, de educación, de la banca privada, de los servicios del Estado, también los funcionarios no médicos de la salud. Se espera un gran acatamiento y es el alcance nacional, decíamos, convocado por el PIT-CNT, aprobada por el conflicto Montevideo Gas, pero la plataforma es mucho más amplia, incluye la defensa genérica del empleo, el rechazo a las tercerizaciones y en defensa a la negociación colectiva. Vamos a hablar de todo esto con el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Gracias por venir, Marcelo. Un gusto, como siempre. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Marcelo, hoy ustedes la expectativa es grande. Piensan un acatamiento de mucho más de los trabajadores que están sindicalizados. Sí, es una acción importante que hace a uno de los aspectos fundantes de la unidad de los trabajadores, que tiene que ver con la solidaridad, porque como tú bien decías, no es el único punto de la plataforma, pero la emergente principal que llevó a la consideración de la posibilidad de un paro general de 24 horas en estos momentos es la solidaridad con los trabajadores del gas, que se enfrentan a un grado muy duro, muy adicional, digamos, de intransigencia patronal. No ha habido forma, propuesta, camino que esta gente haya considerado, no para decir que sí acríticamente, sino para encontrar una vía de diálogo y de negociación. Ahora, ¿qué piensan que puede cambiar con este paro? Porque evidentemente la empresa no acepta ninguno de todos los documentos que le han presentado, ningún pacto. El gobierno, el Ejecutivo, ya se han reunido y ha presentado cambios, avances, y no lo han logrado. Es una empresa que se está yendo. Esa es la valoración que nosotros tenemos, no solamente porque la parte trabajadora dijo que desde el punto de vista de atender la gestión que hacen, de alguna manera daba una idea de abandono o de despreocupación por una gestión eficiente de la empresa, sino porque además lo confirmó directamente la dirección máxima de Petrobras. Entonces, el asunto para nosotros es cómo se organiza una transición respetuosa, digamos, del trabajo, de una gestión adecuada para los usuarios, también de que la empresa que quede encuentre un punto de equilibrio en la gestión, porque eso también es importante, y de respeto a la organización. ¿Y eso es un mensaje para el gobierno? Para todo aquel que tenga que ver, digamos, con las tratativas con Petrobras y con alguna otra compañía que eventualmente pudiera hacerse cargo del asunto, sabiendo todos los parámetros generales, que es difícil, ¿no? Porque es una empresa de un país también, y de un país vecino, con todo lo que eso involucra. Totalmente. Pero desde el punto de vista de la reivindicación nuestra, más allá de un planteo maximalista, de un objetivo máximo, en realidad lo que se busca es una transición civilizada, acordada con la empresa X que eventualmente la empresa X que eventualmente pueda quedarse con esta cuestión, que respete la organización, que respete el trabajo, ¿no? Bien, José López, secretario general de COFE, dijo que acá se plebiscita el gobierno. ¿Qué es un paro político? Yo no sé si comparto eso, porque en definitiva el elemento que llevó a que la mesa representativa, que es sumamente amplia, están prácticamente los gremios de rama más importantes del país, hace tiempo que estaba propuesto un paro general de 24 horas, digamos. Y el elemento específico, digamos, que hace que de repente se generaran los consensos para llegar a esta acción es la solidaridad con los trabajadores del gas. Porque después las otras cuestiones. Nuestro reclamo de que hayan políticas activas de generar trabajo, sistema de compras públicas para el desarrollo, proveedores nacionales ante las inversiones, obra pública y desarrollo, digamos, del trabajo que dinamice el empleo. La defensa nuestra de la negociación colectiva, que ahora tiene un aspecto vinculado a lo que sucedió en la Organización Internacional del Trabajo, pero que es una bandera histórica. Esos elementos son constantes. Se pueden expresar en un paro de 24 horas o en una movilización o en una conferencia de prensa del PIT-CNT. Yo no sé si comparto esa visión de mi compañero Joselo. Creo que acá lo que sí está en juego es la solidaridad de los trabajadores, que esto es un principio, digamos, ¿no? Se puede expresar de una manera o de otra. Claro, pero cuando un hermano mío está en problema, nosotros... ¿Cómo, perdón? Que hacerlo 5 días antes de las elecciones internas. Bueno, a mí me han preguntado varias veces en torno a esto. Yo digo lo siguiente, si el emergente es la lucha de los trabajadores del gas y su huelga, para poner dos extremos, dos límites matemáticos, el paro de 24 horas del PIT-CNT no podía ser antes de que los trabajadores iniciaran su huelga, ni después que terminara. Entonces, la fecha tiene también mucho más que ver con eso que con el hecho de que dentro de pocos días toda la ciudadanía, y en eso estamos todos involucrados en nuestro aspecto político, digamos, vayamos a adoptar una determinación de cuáles son los candidatos de los distintos partidos. No tiene nada que ver. Es un paro principalmente solidario y que levanta un programa, que esto sí es importante. En momentos de dificultades, en momentos de
posible ajuste, que el ajuste no lo paguen los trabajadores y el pueblo, que hayan procesos de negociación colectiva, de diálogo social y políticas públicas que permitan que la gente no vea deteriorado su nivel de vida. Ya lo empezaron a pagar, ¿no? Y sí, el capitalismo funciona así. Se perdieron 50.000 puestos de trabajo en los últimos tres años. El capitalismo funciona así. No lo dije yo, lo dijo el expresidente de la Cámara de Industria del Uruguay en un debate tripartito sobre las relaciones laborales. El señor Corallo dijo, mi objetivo no es generar empleo, nuestro objetivo es la rentabilidad. A veces eso va vinculado a la generación de empleo y a veces no. Los que tenemos un objetivo de que las políticas, digamos, productivas de desarrollo del mercado de trabajo tengan que ver con la inclusión, bueno, eso somos nosotros, obviamente, ¿no? El socialismo del siglo XXI te pega mucho más fuerte, ¿no?, en materia de empleo. Yo qué sé, yo hablo de socialismo. Estoy hablando de Venezuela. Claro, yo hablo de socialismo, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XX o del siglo XXI. Sí, pero hay que adaptarlo a las épocas, Marcelo, ¿no? Y sí, claro. Pero eso no es ponerle un apellido del siglo en que vivís. Eso es tratar de abrir la cabeza para incorporar elementos nuevos que la propia economía y la sociedad te va marcando y que vos no podés ser un dogmático de repetir con un esquema toda la vida sin incorporar científicamente esos elementos. Y en este panorama, ¿cómo se incluye, por ejemplo, lo que pasó en la OIT? Bueno, yo me reafirmo en lo que dije públicamente en la Organización Internacional del Trabajo. En momentos en que estábamos reunidos ahí en la OIT, eran asesinados trabajadores y trabajadoras en Colombia por querer organizar sindicatos. A mí me parece una inmoralidad que un país como el nuestro no esté en la lista negra, porque no existe la tal lista negra, sino que haya ingresado en la Comisión de Cumplimiento de Normas por parte de la OIT, al ser además un país que involucra al 100% de los trabajadores y las empresas en la negociación colectiva, al ser un país donde está permitida y es posible la negociación por empresa bipartita, la negociación por rama bipartita o el Consejo de Salario Tripartito, en donde las propias cámaras empresariales acuerdan en el Consejo de Salario muchas veces por arriba de lo que dice el gobierno, y en donde además, esto es muy importante, por eso para mí es un tema de debate público, ¿cuáles son las relaciones laborales para el desarrollo del país? ¿Pero qué debería hacer el gobierno ahí? Porque lo cierto es que ahora Murro convocó a las cámaras empresariales, está, ¿no?, lo que dictaminó la OIT, que pide que se hagan modificaciones, ¿no?, a la ley de negociación colectiva, y bueno, parece que no queda salida. O hay dos opciones, o se hacen esas modificaciones y se mandan al Parlamento, o no se acata el... No es lo que pide la OIT eso. ¿Qué es lo que pide hoy? Yo terminaba el razonamiento diciendo que cualquier crítica al sistema de relaciones laborales en el país va contra los trabajadores, las empresas y los jubilados. Yo no me quiero detener en esa conexión que hay entre cómo evoluciona en Uruguay el índice medio salario y cómo luego va para la jubilación, porque es uno de los pocos países en el mundo donde la jubilación está vinculada al salario. Lo que pide la OIT es que se presente una memoria con pasos de negociación colectiva y diálogo social que permitan tratar el tema, y que haya una iniciativa parlamentaria, que no es exactamente lo mismo que haya la presentación de una nueva ley. Nosotros hemos dicho con mucha claridad, más allá de lo que haya... Por eso es que modificaciones, ¿no? Pero no tiene que ver con modificaciones a la ley. Sí, no es sacar una foto dice, de lo bueno, que acá, se está incumpliendo el convenio 98, entonces habría que hacer... Bueno, discrepo con que se esté incumpliendo, ¿no? Ah, bueno, yo le digo lo que dice la OIT, ¿no? Dice que tome o que inicie un trámite parlamentario. No está diciendo que presente una ley nueva, ¿no? Está bien, pero no porque es un trámite eso, parlamentario... Pero nadie habló acá de la ley nueva. Dice que hay que hacerle determinadas modificaciones. Bueno, lo ¿no? que nosotros sostenemos es que en diálogo tripartito vamos a defender las piedras angulares fundamentales de la negociación colectiva, aunque vamos a apelar, si es que existen posibilidades de llegar a un acuerdo que saque a Uruguay de esta comisión de normas, a encontrar aspectos de acuerdo que no vayan en desmedro del centro de la negociación colectiva, ¿no? Evidentemente lo que nosotros vamos a hacer, y vamos a defender la negociación colectiva en Uruguay. Eso está muy claro. Y el sistema de los consejos de salario, porque una cosa importante que la gente debe saber, los consejos de salario existen desde el año 43. Pero la OIT no pide eliminar los consejos de salario, ni y los menos, empresarios ¿no? tampoco. O sea, piden, no, los empresarios plantean... Piden el punto sobre todo de que se privilegie la negociación bipartita. O sea, que no, se privilegie, ¿no? Lo que ellos están, negociación bipartita. Lo que ellos están negando o están criticando es que el consejo de salario genere no solamente un aumento en los salarios mínimos por categoría, sino un ajuste salarial. Ellos le llaman a eso un arbitraje obligatorio. Yo discrepo con eso. Primero que nada, que los consejos salarios existen del año 43 y no hubo una queja patronal. Segundo, que bajo los gobiernos que fueron a la salida democrática entre el 85 y el 92, funcionó consejo salario
también determinando aumento salarial y no hubo ninguna queja. La queja recién aparece ahora. Y ellos pueden elegir... Por eso preguntaba, ¿qué debería hacer el gobierno? Porque vos podés discrepar, ¿no? Y todos los uruguayos podemos discrepar. Ahora, la OIT te dice, tienen que hacer esto. Para mí, lo que es bienvenido... ¿El gobierno qué hace? ¿Tiene que hacerle caso a la OIT o no tiene que hacerle caso? Para mí, lo que es bienvenido, en que inclusive fue... Por lo menos a nosotros se nos comunicó antes de la resolución en la Comisión de Normas, es que se convoque a la tripartita para conversar y ahí buscar las soluciones, ¿no? Yo creo que es lo mejor que pueda pasar. Nosotros sí decimos por lealtad y por trabajar con la verdad que vamos a actuar en defensa de la negociación colectiva y los consejos de salario. Porque eso le hace bien al país, le hace bien a la gran mayoría de los trabajadores, de los propios empresarios que piden certeza. A nosotros, en el corto plazo, la negociación por empresa... Por arriba de la rama de actividad, en muchos casos no podría servir. Podríamos sacar cosas inclusive mejores que los consejos de salario. Ojo con eso desde el punto de vista de lo que implica poder tener previsión, cláusulas de prevención de conflictos, cláusulas de paz contra los aumentos de salario. Y cómo afecta la negociación colectiva generalizada, que para mí es muy importante para nuestro país, que abarque el 100% de los trabajadores, a los jubilados. Porque en definitiva cualquier movimiento en los consejos de salario, en un promedio, por suerte va directamente para las jubilaciones, ¿no? Marcelo Vidal, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre. Hasta pronto. Hacemos una tanda en Desayunos Informales. Al regreso vamos a hablar con el precandidato.